Un tríptico con todas sus partes. Es introducción, imagen, la carátula, resumen, conclusión y bibliografía que han escrito ellos. Este es un tríptico, acá es un proyecto de investigación, ¿no? Es el tema, plantean la pregunta de investigación, la hipótesis, recopilan información, libro, internet, especialidad, otras fuentes, resumen de la información, presentan sus conclusiones. Esto es una monografía con todas sus partes también, ¿no? Dedicatoria, agradecimiento, imagen, carátula, índice, el índice es introducción o resumen, conclusión, bibliografía. Vamos a ver qué trabajo de investigación realizado. Este es un ensayo, ¿no? Un ensayo, título del tema, introducción, contenido, conclusión, bibliografía. Un ensayo que no tengo. Y esto es análisis de texto. El análisis de texto, sinopsis o resumen, ideas principales, tres ideas, reflexión, preguntas y las respuestas. Luego viene conclusión sobre la lectura, apreciación crítica o su opinión, la bibliografía y la imagen sobre el tema, ¿no? Su análisis de texto. Acá viene informe. El informe también con su índice, su introducción, bibliografía, contenido y conclusión. Trabajos han hecho. Se vuelve a aparecer un tríptico, otro tríptico. Este es análisis de texto, un manifiesto sobre el tema, otro análisis de texto, monografías, informes, ¿no? Y así son. Se repiten los trabajos hechos por los alumnos. Esto es su autoevaluación y glosario. Monografías, informes,
de textos, otra versión. Un trabajo realizado por los estudiantes, ¿no? Interesante.